Este domingo, alrededor de las 4 de la mañana, dejó de existir Armando Arcos Suárez, cantante y fundador del legendario grupo musical Los Joao, el cual fue creado a principios de la década de los 70 en la ciudad de Jalapa, donde sus integrantes cursaban estudios universitarios. El deceso se registró en la ciudad de León, Guanajuato, donde residía tras habérsele diagnosticado cáncer hace 2 años. Este domingo, familiares y amigos de Armando Arcos Suárez postearon en redes sociales sus condolencias por la pérdida del reconocido músico. Apenas el año pasado, la agrupación perdió a otro de sus integrantes, el guitarrista Mayolo Ortiz, quien falleció a los 76 años. En 2020, en medio de la pandemia por COVID-19, los Joao festejaron desde casa sus 5 décadas de fundación con videos caseros en donde Armando Arcos invitaba a los fans del grupo a unirse a esta gran celebración. Los Joao son un referente de la música a nivel nacional. A lo largo de 5 décadas, los Joao se han caracterizado por un estilo musical propio en el que hay una gran influencia del bossa nova y la samba. La admiración de los integrantes del grupo por el músico y compositor brasileño Joao Gilberto hizo que en su honor le pusieran su nombre a la agrupación. En septiembre de 2020 se encontraban en sus casas confinados por la pandemia del COVID-19, pero no quisieron que la fecha del 50 aniversario de la agrupación pasara desapercibida. Por ello, en esa ocasión, Armando Arcos, el vocalista de Los Joao, grabó videos en los que hizo entrevistas a sus compañeros a fin de que platicaran los orígenes del grupo y su trayectoria musical personal. En las cápsulas de casi 7 minutos, tocaron en algunas ocasiones y también contaron anécdotas que le sucedieron durante sus presentaciones y su vida artística. Los restos de Armando Arcos Suárez serán velados en León, Guanajuato, en la funeraria Eternity, y están por confirmarse misas en la Ciudad de México y en su ciudad natal, Jalapa. Para Radio Bemba Veracruz, Boni, Portugal.